lo que no tiene posibilidad, por ejemplo, de venirse en combi, ¿cómo tiene que hacer? Se tiene que tomar el 717, que dice Sierra de los Padres, y que sale desde la terminal, ¿sí? Sale desde la calle Garay, ¿sí? Cada una hora. Al venir hacia acá tienen que decir que vienen al zoológico, claro, para que les cobren menos el pasaje. ¿Te cobran menos el pasaje menos si venís acá? El zoológico ya tiene 13 años, ¿sí? Fue inaugurado en marzo de 1994. Acá la mayoría de los animales llegaron por intercambio con otros zoológicos, con criaderos también, y han llegado muchos por donación y también traídos por fauna. Fauna se encarga del control, digamos, de animales, tanto el ingreso a la provincia como el egreso, incluso del país. Controla el comercio de los animales también, o sea que hacen muchas incautaciones y, bueno, muchas de ellas llegan aquí. ¿Hay intercambios internacionales también? Internacionales pueden haber, ¿sí? Generalmente es lo más difícil, es de acuerdo al lugar donde esté el zoológico y también al poder adquisitivo del lugar o si es privado, si es estatal y demás, ¿no? Lo que se maneja con los zoológicos es el hecho de la reproducción en cada lugar, entonces hacen el intercambio. Bueno, tengo este animal porque se reproduce muy bien, como es en el caso de los leones, y decir, bueno, tengo estos leones y los van intercambiando. No se maneja dinero, sino con los animales mismos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, gracias. Queremos saber un poquitito. Me invitó Lalo a comer una picada, pero de pescado. Contame qué trae eso porque me intriga. Bueno, mira, acá nuestra picada trae mucha variedad. Tienes frituras, puedes encontrar rabas, cornalitos, calamaretes, bocaditos de merluza. Y también tiene una parte de platitos, como ser cazuela de mariscos y nuestras sugerencias del chef. Salmón caramelito, salmón primavera, salmón rodas. O sea que tenés fríos, calientes y de todo un poco. Lo distinto de Puerto Gallego es que nosotros proponemos crear un ambiente desde la música, poniendo una música muy suave, que se adapta a todas las edades, una música chill out. Tenemos DJ en vivo. Toca Mariana todas las noches con nosotros y a veces vienen otros DJs invitados. Y también tenemos un espacio de arte en el primer piso, que es Baltar Contemporáneo, que es un espacio de arte experimental. Está curado por Livio De Luca y tiene inauguraciones mensuales. Tratamos de lograr que la gente pase un buen momento, que estén relajados. A la noche pueden cenar a la luz de las velas y al mediodía pueden comer en el deck también. Disfrutar el sol cuando hay acá en Mar del Plata y si no, bueno. Sí. Bueno. Gracias, Maru. Bueno, chicos, ahora vienen y los atienden. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Bueno, al ingresar al zoológico, lo primero que te encontrás es el camino a las tortugas, por ejemplo, donde tenés ahí cobayos, tenés también los flamencos, una corzuela, ¿sí? Y siguiendo el camino vas a encontrarte con los loros habladores, el guacamayo, la cacatúa. Enfrente a ellos tenés a los monos caí. Después entras en todo lo que es la granja, donde vas a ver a las vacas escocesas, o vacas domésticas, gallinas, claro. Tenés después empiezan todo lo que son los animales autóctonos y exóticos. Vas a ver al tucán, bueno, vas a ver al puma, que es una especie que está en extinción, vas a ver las llamas, los zorros. El primer puma que llegó al zoológico se llama Minito, fue encontrado en el puerto de Plata. Vieron a Melena, o Garra también que le llaman, y a Kiva, a Rita, y otra leoncita más, bueno, que ya tiene un año y que todavía no le han puesto nombre. La última camada fue llevada hacia otro zoológico, ¿sí? Como les decía recién, que tenemos intercambio. Pero todos los años van a haber crías de leoncito aquí. El celo puede ser en cualquier época del año. Tienen una gestación de 120 días aproximadamente, así que
Generalmente para la primavera o verano ya hay algunas con crías. Después puedes ver a los flamencos, ¿sí?, en el sector de la cascada. Durante las visitas nocturnas que hace el zoológico en el verano, lo que hacen es, hay un avistaje a las estrellas, porque es uno de los lugares donde no hay tanto, no hay árboles, digamos, porque el resto parece más un bosque, ya que como es un jardín botánico también hay zonas donde tiene mayor cantidad y es más cerrado, ¿no? Seguido a eso vas a ver al ñandú, pecaríes, peludos, las águilas, los coatíes, que también son del norte y que a los chicos les gusta mucho, son bastante juguetones y están trepando todo el tiempo, ¿no? Y después entrar en todo lo que es el camino de los ciervos. Seguido a eso, pasando los ciervos, ya pueden conocer lo que es la Laguna Pampeana, donde tenés distintas especies de patos. Y después el serpentario, que el serpentario fue abierto hace 2 años. Son iguanas, la boa lampalagua, boa de las vizcacheras, que también es una especie que está en extinción. Boa curiyú, lagartos overos. El dragón, que para los chicos les encanta, el dragón de agua, pues se imagina el dragón, dragón de los dibujitos, y yacaré, por ejemplo. Y el elefante. Sí, hay gente que se asusta, otra que le da mucha suerte, entonces viene a verla seguido porque dicen que es la mano santa. Sí, derecho, hasta el caso. Señores, vamos a ver cómo Sofía en este momento se cree que ese elefante es de verdad. En cualquier momento... ¡Guau, el elefante le salió encima! La idea de este zoológico, al menos, es que el animal sienta al recinto como si estuviese en su hábitat natural. Incluso dentro de los recintos se hacen actividades de enriquecimiento ambiental. Actividades para los animales, como por ejemplo marcar el lugar con distintos aromas, esconderles la comida para que las busquen, eso, todo eso hace a la estimulación y que el animal no se estrese, digamos. El zoológico tiene que cumplir una función educativa y también de reproducción y crianza, que es lo que se encarga específicamente del lugar, ¿no?